me sirve tener la luna sobre mis manos? Tener la estrella que guiña un beso a mi girasol. Mas yo tengo el presentimiento de que al soñarlo hallo la fortuna que necesita mi corazón. ¿De qué me sirve ver el rocío cada mañana? Beber la gota fugaz y frágil sobre la flor. Mas yo tengo el presentimiento de que al andarlo voy por el camino que me conduce a mi resplandor. Semillita suave, yo no sé por qué. ¿De qué me sirve el tiento pequeño de las campanas? Café de abuela cantando sola en el colador. Mas yo tengo el presentimiento que al recordarlo una buena suerte se deposita en mi caracol. No sé por qué, pero hay un misterio que quiere nacer. Aguacero triste, dime quién seré. Pajarillo libre, dímelo. Qué lindo que estén esta tarde con nosotros en su programa Entre Manos, hoy con cuatro jóvenes destacadísimos músicos, ya con un trabajo, han pasado indistintamente por acá por el programa, Ani Garcés y José Manuel Ordaz y Javier, el dúo Iris y Dayami. Bienvenidos a los cuatro al programa Entre Manos. Esto es un regalón así, así lindo, rico, ¿eh? Ven acá, esto es nuevo. Este mecanismo, este proyecto de los cuatro, ¿eh? Porque, bueno, han pasado por el programa en su formato de cada uno, ¿no? Sí. De cada entidad. Pero, bueno, ¿quién habla de allá? ¿A mí, Anne? ¿Quién? ¿Me dijeron los varones o los hombres? ¿Quién va a hablar hoy? Así que, ¿quién habla? Bien, todo comienza en ese gran concierto que preparó Anne en la... En el Centro Hispanoamericano. Trova de Cámara. Ahí, o sea, nos conocimos en este mismo programa, resulta, y Anne preparó ese gran concierto, y entonces nos invitó, o sea, que a mí estaba tocando, resulta, el fagot en la agrupación. Sí, recuerdo, estuve en el concierto. Exactamente. Bajo la dirección de Daniel Torres Corona, hay que decirlo, si no se pone bravo después. Y entonces nos invitó a hacer este tema que acabamos de tocar con la orquesta, un arreglo de Daniel, de lo más bello, o sea, el arreglo, y... Nada, a partir de ese momento empezamos a hacer una relación en la vida profesional y en la vida también, como amistad, como amigos, porque salimos juntos. Y, iban a la playa juntos. Íbamos a las peñas de Eduardo Sosa. Sí, sí. Y nada, y hemos compartido escenario y trabajo, o sea, también. Y nada, aquí estamos. Qué lindo, me parece precioso. ¿Otra? Vamos a cantar, que lo importante aquí es cantar.
Bueno, realmente este tema que escucharon, Semillita, Semillita le pusimos nosotras, ¿sabes? Realmente se llama Nana para un suspiro. Pero es precioso, de Pedro Luis Ferrer. Sí. Fue la primera canción que cantamos juntas, entonces por eso quisimos abrir el programa con esta canción. Entonces otro de los temas que estuvieron dentro de este concierto es Los días no volverán, de Carlos Varela. Y entonces nada. ¿Lo van a hacer ahora? Claro. Bueno. Está lloviendo y ya no sé si son las nubes que veo en tus ojos y que tratas de esconder. Sigues huyendo, pero yo sé dónde te escondes cuando estás mintiendo, cuando no te dejas ver. Los días no volverán, aunque echemos a correr. Los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Estoy perdiendo, buscándote, pero te escapas como el incienso, como el amanecer. He visto al viento susurrándome de qué sirvieron los viejos lamentos, de que no sirvió perder. Si los días no volverán, aunque echemos a correr, los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Los días no volverán, aunque echemos a correr, los días no volverán a ser lo que fueron ayer. Precioso, precioso. Voy a empezar ahora a indagar un poco. Los proyectos siguen, o sea, José Manuel con Agne, claro. Y el dúo Iris. Bien, bien. Ahora ya esto es otra cosa. A ver, ¿cómo llegan al trabajo de la guitarra? Que suenan armónicamente preciosas. Están haciendo armonías que, bueno, tienen que ver todo, pero buscan una sonoridad muy, yo diría celestial, para mí. Para mí. Para mí. ¿Cómo lo trabajan ustedes? La guitarra. A ver, vamos, José Manuel, que tú me dijiste que ibas a hablar hoy. Así que toma y habla. Bueno, Javier y yo desde que nos conocimos nos hemos entendido bastante bien, sobre todo musicalmente y con la guitarra. Hacemos, como tenemos un trabajo muy parecido, muchas de las cosas. Decir también que José es una persona que todo el tiempo está indagando sobre las armonías. Se ve. Ese es el hobby de José, las armonías. No, pero como tenemos un trabajo tan parecido, vemos el mundo más o menos de la misma forma. Y no es difícil ponernos de acuerdo. Bien. Qué bueno, eso tiene que ver. Llegamos a acuerdos. Y tenemos que a veces cuadrar, hacer las cosas distintos. Ya. Porque nos damos cuenta, pero si lo estamos haciendo igual. Entonces eso es lo complicado. No, porque además se oye una sonoridad tan tan linda, tan interesante. Después hablo con las niñas, después de la voz y las causas. Otro tema. Me voy a aprovechar.
Bueno, lo voy a aprovechar bastante. Este es un tema de mi jefe que hoy no, nos abandonó. Y... No, tu jefe está haciendo unas actividades muy... Seguro. Está cuidando a su bebé. Seguro. Bueno, este tema, Mañanita de Montaña, linda, es un tema muy hermoso. Entonces, nosotras dos, como somos pineras, que sea, da la casualidad que de repente cuando empezamos a conversar la primera vez, ¿no? Y es súper lindo estar compartiendo juntas y además que somos muy amigas. Y entonces, esta es una canción que habla de la añoranza de regresar al lugar donde naciste, ¿no? A pesar de que estamos aquí en La Habana. Correcto. Trabajando. Correcto. ¿No? Y tuvimos la oportunidad de hacerlo juntas en la Isla de la Juventud. Y entonces, Mañanita pues de bien, Montaña. Pues bien. Mañanita de montaña y mi abuela que cantaba para endulzarme el café, el olor de una guayaba y un susto de guardarraya cuando el primer amor se fue. Sigo haciendo magia, lucecitas que nunca olvidé, mi arroyito de pirata, en susurro me contaba de sus duelos con el mar, el que no pudo llegar. Pero soñaba risas de un claro del monte, más allá del horizonte, me invitaron a buscar un carrusel que en la distancia me envolví en la fragancia del que quiere encontrar un camino largo y viejo que a veces suele engañar, que suele ser solo un reflejo que a lo lejos imaginas, manantial que puede hacerte llorar y al que no tuve miedo. Pero hoy, mirando al tiempo abrirme el pecho, que no diera por lograr estar allá, solo montaña, cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el café. Pero hoy, mirando al tiempo abrirme el pecho, que no diera por lograr estar allá. Solo hoy, tan solo por hoy, en una mañanita de montaña, cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el café. Me encanta, yo he estado oyendo, porque si difícil a veces se hacen en montaje de voces, difícil es hacer los unísonos. Difícil es hacer los unísonos. Eso es una cosa muy... Bueno, Dayamira, ahora tú me tienes que hablar de eso. Sí, me toca a mí. Porque hay que hablar... Claro, porque hay que hablar todo el mundo. No, en ese sentido te iba a preguntar, porque bueno, tú
trabajabas con tu compañero. Sí, no se han peleado, ¿no? No. Ay, qué bonito el amor ahí. Eso es precioso. Estoy aguantando los dos. Esa es la pareja del grupo. Así ellos mismo, son el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Esto, de ahí a mí, porque bueno, trabajar con él, entonces, después trabajar a hacer voces con Arne, ¿cómo te...? No, me encanta. A mí me encanta este trabajo, este cuarteto. Como Javier te decía, hemos compartido ya muchas cosas, muchos momentos, y entonces yo me siento muy bien. Particularmente, el año pasado, para el dúo Iris fue muy lindo porque le pusimos nombre al dúo. Iris, porque no te, esto es nuevo. No, es nuevo. Iris, porque nos gusta relacionar el color, la luz con la música, con los sentimientos que queremos transmitir. Y bueno, casualmente, un poco intencional, porque Iris también se llama una embarcación que va hacia la isla de la juventud. Ah, y entonces yo lo veo como la unión. Pero la embarcación es del Estado, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro. Pensé que era particular. La lancha. Y entonces yo la veo como la unión de la isla y La Habana, y eso me gusta mucho. Entonces fue un año muy intenso también porque compartimos con un trovador de la isla llamado Raizel Tejeda, en un homenaje a Mongo Rive, exponente, el mayor exponente del sucusuco en la isla. Y entonces me sentí muy emocionada porque canté en el primer escenario de mi vida. Canté allí, entonces el público nos aceptó muy bien. ¿Y te recordaban? Así mismo, no. Algunos no me recordaban, casi todos. ¿Qué diré yo? Pero bueno. Entonces, porque siempre caen en esos temas, chica, aquí en el programa. Porque antes que entren ellos, yo se los pongo en bandeja, Entonces también fue un año importante porque ingresamos al Instituto Superior de Arte. ¿Los cuatro? No, nosotros dos. José entra el año que viene ya. No, José hasta acabadito de graduar. Sí. Acabadito de graduar y con notas excelentísimas. Sí, mismo. Entonces, ¿ustedes dos sí? Sí, ingresamos. ¿Y tú, Ann? Bueno, trabajando, cantando, no, haciendo servicio social con Eduardo Sosa. Ah, muy bien, eso es importante también. Y eso en importante. El ISA hay un movimiento lindísimo de trovadores. Me han hablado de eso y hay unos proyectos de algún festival o algún concurso. Sí. Ya estuvieron hablando conmigo, yo estoy a la disposición de ellos para apoyarlos y en lo que haga falta. Bueno, ya como estamos hablando del dúo, ¿qué nos van a interpretar ahora? Bueno, ahora vamos a interpretar un tema llamado Cuando tú no estás. Y bueno, esperamos que les guste. Un reggae, ¿no? Sí, un reggae. Sí. Viene. Cuando me libero de esta soledad, crece mi ilusión y mi estado de ansiedad. Cuando la rutina se vuelve inferior a mi soledad, lo que pienses tú no me importa más. Lo que fui, lo que viví, lo que será y lo que soy cuando no estás. La vida sobre esta ciudad y los días que no hicieron falta. Si la adrenalina gira sobre mí cuando tú no estás, y cuando tú no estás, prefiero morir. Y navego solamente al transitar, sin rumbo y sin fin. Y no sé dónde estoy, pero es donde estás. Cuando decidas regresar, no intentes olvidar los besos que me diste y lo feliz que fuiste. Y cuando me logres convencer, dejo de recorrer los besos que me diste para nunca amanecer. Yo siento tu sonrisa tan cerca de mí, pero tú no estás. Y yo no quiero sufrir ni volver atrás.
ganas por querer besar sin tener un fin. Tus labios de miel, tus labios de sal, porque si no estás no sé vivir. Llegas como brisa sobre el mar. Llegas como brisa, porque si no estás no sé vivir. Soy los restos de un amor fugaz. Cuando decidas regresar. Cuando decidas regresar. Intentes olvidar. No intentes olvidar lo que conmigo hiciste y lo feliz que fuiste. Cuando me logres convencer, dejo de recorrer los besos que me diste para nunca amanecer. Y cuando, cuando decidas regresar, no intentes olvidar, no intentes olvidar lo que conmigo hiciste y lo feliz que fuiste. Cuando me logres convencer, qué bien. Bueno, yo vamos a irnos despidiendo, agradecerles su presencia, su música, su arte, que continúen sus proyectos individuales. Gracias. El dúo Annie con sus conciertos, sus cosas, aquel con su guitarra y acompañando a Annie, el dúo Iris, todo el éxito para los cuatro. ¿Y con qué nos despedimos? A ver. Bueno, nos despedimos con una canción muy bella de Luisa María Hevia llamada Mi Vieja Habana. Que formó parte de un proyecto que también inventé. Tú sabes que yo me paso la vida entera inventando cosas. El Sweet Habana, que es con canciones dedicadas a La Habana. Muy bien. Entonces, en el último concierto que hicimos en la Casa del Alba, hicimos este tema juntos que nos fascina. Porque además es una canción muy hermosa. Para nosotras es súper importante interpretar a Luisa María Hevia. Muy bien. Porque es una de las cantautoras más importantes sí, ¿no? de la música cubana. Entonces, Mi Vieja Habana. Venga. Y gracias. Nunca podré escapar de mi niñez en tu balcón, ni de los adoquines que al viajero conquistó. Y es que hace tantas lunas que mi amor anidó en el vitral de su misterio trovador. Cuando me pierda, regresaré de mar entre tus muros. Me vestiré de sal, estaré allí bajo la sombra del bardo que te nombra, atada para siempre en ti. Nunca podré escapar de mi niñez en tu balcón, ni de los adoquines que al viajero conquistó. Bien sabe la distancia que mi amor anidó en el vitral de tu misterio trovador. Pueda ver.
llevaré tus pies, estaré allí bajo la sombra del bardo que te nombra, anclada para siempre. Nunca podré escapar de mi niñez. Nunca podré escapar. Gracias.